por la segunda fecha de la Liga. No saben con quién me encontré, casualidades de la vida. Saludos a toda la gente con la camiseta puesta, también unidos obviamente con el Rock and Gol de Radioactiva, acompañando a Millonarios hoy en la Independencia de Tumba. Señor Marolado de Rock and Gol de Radioactiva, para los que no lo conocen, con él estaremos viendo este partido, porque él es de acá. Tumba, ciudad de mis ensueños, pero obviamente con hincha de Millonarios desde siempre. Nos salvamos. Bien, Fariñez ahí. Ay, Dios. Está lindo el sufrimiento. ¿Con este frío? Acá, eso es lo bueno de Tunja. La Tunja hay que venir a chupar frío para poderse llenar de agua ardiente. Ah, tener 7 cobijas en la cama. O compañía. No tengo. Necesito, si alguien se quiere postular, pues. Servicio social, acá con la camiseta puesta. No importa si es hombre o mujer. ¡Ah! Era el centro y le salió al arco, ahí la mete, hombre. Bien, niños. ¡Vamos por el gol! ¡Vaya! ¡Algo bien, por favor! ¡Algo bien, Quiñones! ¡Ay, no! ¡Quiñones! No quiero que vean este detalle, por favor. Se vino a Tunja. De mucho, pero si no se alcanza a ver, pues. Ahí. De mucho hueco. De mucho gym roto en Tunja. Ah, bueno. ¡Perdón! Si me lo tocan el penal, A ver, Marrugo. Dejó atrás con Quiñones. Tranquilo, Quiñones. Metió el centro. ¡Ay, no! ¡Lo tragaron! No, pero se está acercando, Luis. Sí. Ojalá se acuerde de estos últimos minutos. Marrugo, que es el que le pide a todos tranquilidad y le pega así. Wilmer, cuéntame de este hermoso niño. ¿Quién es? Juan Diego, mi primogénito, está cumpliendo años y vinimos a cumplir una promesa que él quería por primera vez venir a ver a nuestro equipo Patriotas, venir a verlo al estadio. ¿Estás emocionado? ¿Qué piensas del fútbol en paz, de esto que podemos vivir acá en este estadio, que en otros estadios es bastante complejo poder lograr? En eso sí, podría decir que Patriotas es el pionero de ese fútbol en paz y en decencia y en respeto. Que el apasionamiento se entiende no con el un acto de violencia hacia el equipo rival o hacia las personas que pregonan el amor por el equipo contrario, sino que es una fiesta común y donde todos podemos vivir en paz y en armonía. Ese hombre que está allá parado dando instrucciones es nada más y nada menos que ¿quién? Se llama Diego Corredor, es técnico de Patriotas Boyacá y es primo mío. Entonces acá intenté sobornarlo, pero el berriondo no se dejó. ¡Rato en el área! Bueno, entonces cuéntame cómo es el combo. El combo acá en el estadio de Independencia, como no se puede jartar a corriente. El combo es Abas, que es el chicle boyacense, y Agüita Aromática para medio cansador, que tenemos la nariz completamente roja.
de Iván era hincha de Millos, pues crecieron, se volvieron jugadores profesionales. Iván jugó mucho tiempo en el Medellín y Diego en el Tolima, pero cuando éramos niños, todos hinchas de Millos. Yo fui el único que creé como hincha de Millos, ¿verdad? Ahí es donde Salazar lo dijo. ¡Ay, qué grande! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Lo celebra bien! Es que mira, enfoca por fin a mi primo. ¡Campillos! ¡Ahí uy, ¿cómo así? No, explícame eso. O Millos o Patriotas, pero las dos no. Es que la escuela. Es que no está en la escuela. Ah, bueno. Bueno, se acabó el partido. El primer tiempo fue como aburrido, pero el segundo empezó de toma y dame y afortunadamente nosotros sí tenemos gente que la mete. Sí, porque no salvamos varias veces en el primer tiempo. Uy, el primer tiempo el cabezazo allá increíble de Diego Álvarez. El cambio cuando entra Salazar pues se ve la diferencia, hombre. Entonces se fue Quiñones, entró Salazar y bien Millonarios. Gracias por haber estado con nosotros con la camiseta puesta. Gracias a ti por la invitación, por venir a visitar Tunja, por venir a tragar, porque no se come, se traga Navas. Y se chupa aromática. Saludos al primo. Diego, sí, ahorita voy a bajar a saludarlo, hombre, me dio una embarrada cuando le hacían esos goles, pero ese es el fútbol. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó y compartir el video en sus redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.